Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Varela y desde el 1 de julio soy el presidente del Club Deportivo Valle Seco. Soy un exfutbolista profesional que ha jugado en varios equipos de Gran Canaria y a día de hoy combino mis dos pasiones, la gestión empresarial con el fútbol. Antes que nada, quiero agradecer al expresidente Ramón García y a toda su directiva por poder ponernos las cosas tan fáciles para poder hacer este cambio de directiva. Han hecho un trabajo excelente y nos han dejado un club totalmente saneado para poder trabajar tranquilos. En esta nueva etapa apostaremos por varios pilares, entre ellos la formación, no solo para nuestros niños, sino también para los profesionales de nuestro club, los cuales recibirán una formación constante. También lo que queremos crear es un proyecto deportivo integral, en el cual podamos unir tanto a la base como al primer equipo para que todos hablemos el mismo idioma. Por otra parte, buscaremos desarrollar nuevas áreas para poder darle más herramientas a nuestros deportistas, entre ellas un área médica, un área de marketing y un área de prensa. Nuestra idea es poder crear un proyecto sostenible en el tiempo, no solo para nosotros, sino también para las próximas generaciones, dejar un legado en donde tengan un club donde poder trabajar, no solo los deportistas, sino los próximos directivos que vengan en el futuro. Pero hay algo que tenemos claro, que siempre estará presente y que nunca va a cambiar, y son los aficionados que quieren a este club. Y es por eso que necesitamos su apoyo incondicional en este proyecto, ya que solo no podremos. Es por esto que queremos invitarles el día domingo 18 de julio a las 16 horas en el Auditorio Valle Seco a conocer el proyecto deportivo y social que llevaremos a cabo en las próximas temporadas. Nos hará muchísima ilusión poder conocerlos y recibirlos a todos. Muchas gracias.